están viendo es el cielo de Moyobamba, es increíblemente bello. Estamos en el segundo piso de la casa pastoral de la iglesia Templo de Avivamiento. Y aquí estamos pues compartiendo desayuno con todos los chicos. Está Jesús que se acaba de comer un Juane, no ha dejado nada. Ernesto, Ruth, Pastor, Samuel y su esposa están ahí. Pastores, saluden por favor a la cama. No, un saludito para nuestra pastora Esther Pongo. Agradecemos su presencia de cada uno de los jóvenes. Creo que hay un propósito muy especial para nuestros jóvenes y nuestros jóvenes, que será de motivación para que haya continuar en el Evangelio de su pasada en nuestra vida. Pastora. Hola, pastora, gracias por enviar a estos jóvenes disponiendo de sus tiempos, aún sacando tiempo especial de su trabajo. Gracias por enviarnos aquí y nos vamos a tener un día. Aplauso para la señora. Y bueno, ¿qué nos han servido de desayuno? Nos han servido cafecito. ¿Qué tal? Cafecito, eso es Juanes de Rubén. Es el quinto plato, así que no se vayan. Nos han servido chifles, nos han servido plátano frito y cafecito también. Y anís exclusivamente para él. Exactamente. Así que muchísimas gracias a Jesús por todo lo que nos da ese día. Y de aquí nos estamos yendo a los baños termales a seguir grabando. Bye bye.
estamos ya casi terminando la hora de la tarde del ensayo. Estamos ya con la gente de teatro, estamos tratando de que todo quede perfecto, tratando de ayudar a la gente. Es increíble cómo los chicos viven. ¿Está? Bueno, la gente está viendo esto, está realmente muy, muy interesante. Y aquí tenemos la gente de fotografía. Se han añadido bastantes personas, hubo varias ahí nuevas, que bueno, están tratando de hacer lo posible. En fin, todo el ambiente se ve bien. De hecho, están haciendo coreografía y aquí teatro. Todo está yendo bien. Gracias a Dios que todo está yendo muy bien. Bueno, cuando veamos esto, yo creo que vamos a estar sentaditos, tomando una gaseosa y viendo todo lo que pasa. Realmente nos sentimos contentos y personalmente me siento orgulloso de la gente que ha venido hasta acá. Gracias a Dios. Yeah.
Dar gracias a Dios por este tiempo tan especial que el Señor nos ha dado, en especial a este equipo que ha podido llegar a nuestra ciudad de Moyobamba. Y cómo no agradecer a nuestra hermana, a la pastora Esther Hongo, que realmente va a estas palabras para con ella, que continúe con aquella labor que Dios ha puesto en el corazón a través de estos jóvenes, motivando e incentivando, que creo es una grande bendición. Dios ha hecho algo especial en nuestras vidas en este tiempo y en estos jóvenes que están a mi alrededor de igual manera. Formamos dos iglesias y aún hay más. Esperamos que nuestros jóvenes puedan aprender y aún nuestros niños para que puedan impartir el Evangelio de nuestro Señor a todo lugar donde ellos también puedan ir y enseñar también. Agradezco mucho a la iglesia Comunidad Juan 3:16 que sigan orando por nosotros. Y cada uno de nosotros creo que vamos a estar interrelacionados con nuestras oraciones, de hecho, desde ahora, ya que nos conocemos. Que Dios les bendiga y muchas bendiciones, Pastora Esther. Gracias por muchísimas gracias, Pastora, por enviar a estos jóvenes muy talentosos haciendo la obra del Señor. Dios siga derramando de sus bendiciones. Son jóvenes que tienen mucho para poder dar y yo creo que también van a tener experiencias muy hermosas en la ciudad de Tarapoto como también en Cancún. Muchísimas gracias por enviarlos, los hemos atendido en la mejor forma que hemos podido y muchísimas gracias una vez más, que el Señor siga bendiciendo su ministerio, el trabajo que realiza. Y gracias por la vida de cada joven y señorita que ha podido estar con nosotros estos 3 días. Dios lo bendiga.